Pancho era una persona muy apacible, a veces introvertido. Hablaba muy poco, era muy bueno con la pluma. Él llega aquí porque su papá fue contratado para una empresa para construir el canal, lo que es el canal de Tijuana. Ellos por eso se vienen aquí a Tijuana. Él aquí termina la preparatoria. Me consta que trabajó como empleado de una empresa de transportes urbanos en una licorería. ¿Sí? Inclusive hizo examen, presentó examen para aspirar a ser agente de la aquel entonces llamada Policía Judicial del Estado. Afortunadamente no le pasó. Él tenía 17, 18 años cuando él empezó a practicar box e iba a un gimnasio aquí en la ciudad de Tijuana. Estuvo un tiempo practicándolo y llegó a tener unas peleas de hobby nada más. Cuando yo niño me llevaba a funciones de box aquí mismo en Tijuana o me llevaba a verlas por televisión, ¿no? Era el momento en que nos escapábamos juntos. Seguíamos mucho las peleas de Julio César Chávez, ya sean en mi casa. Y en esa ocasión se presentaba la pelea, la primer pelea, Chávez, Julio César Chávez contra Oscar de la Hoya. Y por ahí encontramos en la zona río un lugar que se llamaba Las Cascadas. Era una especie de bar, discoteca. Cuando de pronto ya casi al final de la pelea, cuando se iba a dar el veredicto, Francisco me hace una seña con su codo, me golpea, me dice, no hagas preguntas, levántate rápido y sin parar, vámonos al carro y vámonos lejos. Y ya en el carro me dijo, ¿qué pasó? Si no te diste cuenta quiénes estaban ahí. No, yo estaba viendo la pelea. Entonces, había gente que se dedica al narcotráfico, de la familia que es muy famosa aquí en Tijuana. Francisco a mí nunca me comentó, nunca me dijo nada, algún peligro, nunca, nada, 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 nada. Francisco J. Ortiz Franco fue asesinado de por lo menos 4 balazos en la cabeza. Quisieron callar, lo callaron. Tijuana es una ciudad que basa su economía fundamentalmente en 3 sectores. La industria maquiladora, con alrededor de 600 maquiladoras en la ciudad, el comercio intenso por su vecindad con el estado de California. Tijuana es una especie de patio trasero de San Diego, de California en general, donde se practicaba el juego muchos años atrás. Era un casino para la población norteamericana. Por su posición geográfica y vecindad con Estados Unidos, también la hacen muy atractiva para otra actividad que se ha vuelto, pues una de las actividades también de la economía, diría yo, importantes y relevantes, la actividad del narcotráfico.
es público que los Arellano o el cártel de los Arellano o esta familia llegó a mediados de los 80s a Tijuana. En los 90s se consolida como un grupo ya con características transnacionales y globales. Las calles de un tranquilo vecindario de Tijuana se convirtieron en un campo de guerra. Por más de 3 horas, ráfagas de armas de alto poder sembraron el terror. Frente a la falta de respuesta de la autoridad para darnos seguridad, pues muchos tenemos guardaespaldas. Aparecen carros blindados, amigos míos empresarios están en carros blindados, aparte de escoltas. Z nace en una época en que el periodismo en México era harto oficialista, ¿no? era pro gobierno. Entonces don Jesús Blanco Ornelas venía de haber dirigido 5 periódicos entre Sonora y Baja California, de los cuales de todos lo habían corrido por su línea editorial independiente. Origen mismo es un esfuerzo de la libertad de expresión. El nombre deriva de que un periódico llamado ABC fue sofocado por el gobierno local de Baja California y los periodistas que hacían ABC resolvieron recomenzar incluso en San Diego, del otro lado de la frontera, y por eso, para indicar la continuidad, pero en el otro extremo, pusieron Z a su semanario. Los miembros del crimen organizado estaban en la impunidad, andaban por la calle y nadie los detenía o los agredía o los señalaba. A partir de que Z presenta sus fotografías, sus nombres, sus actos, sus crímenes, pues empieza a ver, el narcotráfico se retrae, al menos en su vida pública. Obviamente siguen con su actividad ilícita. Eso es, pensamos, cuando lo toman personal. Me parece muy valioso porque alguien tiene que informar a la sociedad de lo que sucede en ese mundo del narcotráfico, del crimen organizado, ya con detalle y con información más precisa. Y Z es lo que ha hecho, pues diría yo, que semana tras semana. En 1987, balean las oficinas de Z. Era ya de noche, no había nadie afortunadamente en el periódico. Un año después, en 1988, asesinan a Héctor Félix. Héctor Félix Miranda escribía notas periodísticas semana tras semana en contra de Hanro. Eran muy fuertes. Se detuvo a 2 autores materiales, pero no se llegó al autor intelectual, a pesar de que la sospecha era y es sobre una persona, como es el caso de Jorge Hank. Salimos de la casa, vimos a unos narcos ahí en la esquina, no les dimos importancia. Más tarde, cuadras más adelante, se nos atravesaron y empezaron a disparar. Primero mataron a mi compañero, que era el que manejaba, pero mi compañero me aventó a la parte baja de la camioneta. Mi compañero Luis Valero recibió 84 balas. Y yo recibí 4 porque él me cubrió. Y estuve a punto de morir. Y entonces de repente empezamos a escuchar, nos balacearon. Pero con una voz así como quebradiza, muy, muy calmada. Entonces yo estaba en mi recámara y me levanté, yo agarré mis cámaras y salí corriendo a la casa. Pero al tiempo que estamos platicando yo estoy tomando las fotos. Dije, yo te veo bien, no te veo con sangre. Pero pues todas sus heridas eran internas. Y para ese entonces él ya se estaba desangrando. En ese entonces don Jesús traía una seguridad del gobierno del estado. 2 semanas antes del atentado, se retiraron. Las primeras investigaciones nos dicen, y así lo publicamos, que hay 10 participantes en ello.
Ninguno de los que están detenidos, que son entre 5 y 6, está siendo juzgado por el crimen de Luis o el atentado a Blanco Negas. Benjamín Arellano Félix está en una prisión mexicana y no está siendo juzgado por el atentado a Blanco Negas. Cuando en Estados Unidos, en la corte de San Diego, ya se determinó que el asesino que cayó muerto el día del atentado a Blanco Negas trabajaba para ellos. Era un apasionado del periodismo, así algo exagerado, ¿sí? A veces estaba dormido y se levantaba así, daba el brinco y yo, ¿qué pasó? Se me ocurrió algo, ahorita vengo, voy a escribir. Francisco era una persona muy importante en el equipo de Blanco Negas, fue reportero fundador de Zeta, lo conoció de muy joven, o sea, lo vio crecer y fue una persona muy, muy cercana a él. Francisco era muy leal hacia sí mismo. Sus convicciones, sus valores, sus principios, su manera de ser, nacía de esa lealtad que él mismo se debía. O sea, era una columna dentro de Zeta, ¿no? Era un sostén para Zeta. Su formación de abogado lo hacía ir más allá, ¿no? Pues basta con ver sus reportajes. Sus reportajes gustaba verlos, porque él era justo. Hay gente que ya lo trae en la sangre, o lo trae en el corazón. Francisco sabía muy bien lo que estaba haciendo. Y Francisco estaba, creo yo, plenamente consciente del peligro, de la peligrosidad de las notas. Pero sí llegamos a platicar. Pero insisto, nunca creyó que se fueran a concretar las amenazas. Blanco Negas tenía una guardia de elementos del ejército mexicano. Eran entre 14 y 18 soldados quienes lo cuidaban las 24 horas del día. Y los editores, que era el caso de Francisco, el caso de Héctor y mi caso, y los hijos de Don Jesús, teníamos una guardia de dos policías municipales. Él me comentaba que no se sentía muy a gusto con ese, pero que se lo habían asignado y quería. Y comentamos dos, tres veces, él me comentó una vez, mira, me dijo, lo traigo porque me lo asignaron, dice, pero tú sabes, me dijo que si quieren atentar contra mí, lo van a hacer. Ortiz Franco hace una cantidad importante de reportajes sobre el crimen organizado. En abril o mayo más o menos del 2004, él consigue a través de sus contactos, volvemos en las propias autoridades, una investigación sobre los nuevos integrantes del cártel de los Arellano Félix. Consigue fotografías y nombres de estas personas. Esas fotografías las consigue porque se las habían sacado o se las habían tomado para tramitarles credenciales de la policía del estado. Pues todos incluso traen el mismo saco, la misma corbata, ¿no? Y a las dos o tres semanas fue cuando atentaron contra su vida. Francisco no nos comentó, Blanco tampoco tuvo algún indicio de que fuesen a atacarnos otra vez. Fue asesinado exactamente pasando la entrada de la casa de la Puerta Negra. Estaba su carro estacionado con sus dos niños en el asiento de atrás. Hizo el comentario con sus hijos de que al parecer lo venía siguiendo un vehículo. Cuando se sube al vehículo se está abrochando el cinturón y es cuando él se voltea y ve el pick-up de reciente modelo color negro. Y pues ahí se hicieron las detonaciones y se apeló a la fuga. A las 12 del mediodía y a solo dos cuadras de la comandancia de la Policía Ministerial en Tijuana, un sujeto encapuchado le disparó a Francisco Ortiz Franco, coeditor del semanario Z. El periodista recibió por lo menos 4 impactos de bala grueso calibre y perdió instantáneamente la vida. Ese día Francisco no traía escoltas, traía 2 personas asignadas. Pero como él dijo, no, pues no voy a trabajar, voy a ir al médico nada más, no las requiero, y les pidió a su seguridad que no acudieran. Entonces estaba completamente desprotegido, vaya, ¿no?
Es gente que sabía lo que estaba haciendo y no sabemos cuál es el motivo, el origen de ese asesinato. Pero es gente que venía a eso y sabía cómo hacerlo. Entonces, a esas gentes les decimos que vamos tras de ellos. La forma en que se hace es un reto a la autoridad y a la sociedad de Baja California. El primer dato que llamó la atención es que era muy cercano a las instalaciones de la Procuraduría en Tijuana. Eran a 2-3 cuadras aproximadamente. De hecho, hubo quienes comentaron que se escucharon las detonaciones a esa distancia. A 4 cuadras del lugar encontramos una camioneta que fue desde donde se cometió el homicidio. Se llegó a establecer que fueron 4 personas. Por la forma en que fue el homicidio, la planeación que hubo, la organización, el horario en que ocurrió, la forma en que ocurrió, pues obvio te apunta sin lugar a dudas a miembros de crimen organizado quienes realizan ese tipo de situaciones, ¿no? Bien planeadas, bien ejecutadas y pues temerarios, ¿no? ¿Salieron nombres? Posibles responsables, intelectuales, materiales, en cuestión de logística, en cuestión de vehículos, o sea, salió mucha información, mucha información. ¿Acaso la que ha cobrado mayor forma es la del ataque de parte del crimen organizado, particularmente el cártel de los Arellano Félix? Desde el punto de vista criminalístico o pericial, estaba prácticamente cumplida o cubierta la investigación, quizás se pudo haber llegado al fondo. Pero pues ahí ya fue cuando se dio la atracción por parte de PGR. Nosotros hicimos lo que no hizo la Procuraduría. Por ejemplo, nunca vinieron a revisar la computadora de Francisco. Ni sus notas, ni sus libretas, nada. No lo hicieron, entonces nosotros nos metimos a la computadora, tomamos sus libretas, las que llevaba el día del crimen, las que estaban aquí en el periódico, y empezamos un poco a identificar de dónde provenía la información que él traía y quién se la había proporcionado. Nos concentramos en sus publicaciones, en sus notas, para determinar de dónde venía la agresión. De las personas a las cuales se les mencionaba, algunos de ellos ya están muertos. Me imagino que otros de ellos están detenidos. Autoridades estadounidenses arrestaron a Francisco Javier Arellano Félix, conocido como El Tigrillo, y supuesto líder de uno de los cárteles de drogas más temidos en México, el Cártel de Tijuana. Lo detuvieron a bordo de un bote en aguas internacionales frente a las costas de Baja California, México, así lo anunció hoy Paul McNulty, subsecretario del Departamento de Justicia. A boarding took place by the U.S. Coast Guard personnel. Fue abordado por personal de la Guardia Costera de Estados Unidos que encontró a 8 adultos y 3 menores. La otra detención muy relevante es la de Arturo Villarreal, que pues en realidad era el segundo en importancia en el cartel y quien estaba operando realmente en Tijuana. Desde hace un mes tenemos un programa de abatimiento y de combate a la organización en Tijuana. Esto que estamos viendo hoy es producto de todo ese trabajo. Terminaron sus días ya. Cuando se detiene a Arturo Villarreal Heredia, que está preso aquí en San Diego, los elementos que la fiscal del Distrito Sur de la Corte de San Diego ofrece para acusar a Villarreal, entre todos estos elementos viene la acusación de que es el principal sospechoso de haber asesinado a Francisco, en base a las investigaciones que las autoridades norteamericanas tienen. O sea, no se le está siguiendo un juicio en México, y el juicio que se le siguió en los Estados Unidos y por el cual ya fue sentenciado fue exclusivamente por el tráfico de drogas, por lavado de dinero, por organización
delictuosa y por algunos crímenes. Sin embargo, los expedientes están sellados, todavía no se pueden abrir. Conocemos los generales por que estuvimos acudiendo a las audiencias, pero no conocemos al detalle si entre los crímenes por los que se les juzgó y se les condenó a él y a Francisco Javier Arellano Félix, viene el de Francisco Javier Ortiz Franco. Yo creo que hay una gran frustración en este caso porque es uno de los primeros casos que atrae bajo su control la autoridad federal, un reclamo que la CIP hizo durante años, pero que hemos descubierto que también es incompetente, también es muy limitada, también muestra una escasez muy grave de voluntad política. Y es algo que la Procuraduría Federal de la República no ha seguido de manera como debiera ser para solucionar este caso. Esperamos que los encuentren a los asesinos, pero es difícil. En México no pasa nada excepto los crímenes. Aquí se detiene al que se quiere detener, nada más. El último documento que tenemos es la última hoja del expediente que dice que la Procuraduría de Justicia de Baja California le remite el expediente a la Procuraduría General de la República. Que la PGR vaya a resolver problemas de periodistas. No creo que sea muy práctico pensar que lo van a hacer, por las razones que todos los que estamos aquí sabemos. Ejercer las libertades de expresión y de prensa es derecho de la población, no una dádiva de gobernantes. Con letras de sangre, los periodistas escriben sobre colegas asesinados o desaparecidos en México. Tan solo en lo que va del mes, un periodista sonorense que escribía sobre seguridad pública y narcotráfico fue emboscado y continúa desaparecido. En Nuevo Laredo, otra comunicadora recibió 9 impactos de bala y lucha por sobrevivir. El año pasado en México se registraron 4 asesinatos a periodistas. En algunos casos fueron torturados y ejecutados sanguinariamente. A uno le destrozaron las manos. México se ha convertido lamentablemente en el país en primer lugar en asesinato de periodistas, quitándole esa triste posición a Colombia. El Estado no asegura a los periodistas, no les da garantías legales para el ejercicio de su profesión y para su integridad personal. En México hay temas que no se pueden tocar, como es el tema del crimen organizado, el narcotráfico, porque si te metes mucho en eso, puedes sufrir atentados, agresiones. En los años que van de este siglo, de 2000 a 2009, han sido asesinados por lo menos 50 periodistas. Solo se han detenido a los presuntos homicidas en 2 o 3 casos. Ante estos atentados contra la vida y la libertad de expresión, el repudio del Gremio Nacional e Internacional y de organizaciones de derechos humanos alertó a las autoridades del país, pues en el caso del periodista sonorense ni las autoridades ni la familia tienen pistas sobre su paradero. Mucha desesperación porque pues pasan los días y nada. La impunidad es una invitación al crimen, de modo que los periodistas están en riesgo cada vez que el asesinato de un periodista no se castiga. La Fiscalía es más un esfuerzo propagandístico y político de la autoridad federal que una acción debidamente sustentada desde el punto de vista jurídico y operativo. Cuando los narcotraficantes matan periodistas es porque sienten que los enemigos son los periodistas y no los jueces y los policías. Solo en la medida en que la sociedad avance para fortalecer el ejército, para fortalecer la justicia, para fortalecer la policía, van a encontrar alguna seguridad los periodistas. Bueno, pues a raíz de la desaparición de nuestro compañero Alfredo Jiménez en abril de 2005, pues nosotros nos dimos cuenta que no hay garantías para nuestra gente,
para cubrir ese tipo de temas como el crimen organizado, el narcotráfico, y decidimos pues no seguir tratándolo salvo en excepciones y también manejando también la información oficial, ¿verdad? La clase de autocensura se debe a una circunstancia, a una amenaza real que está ahí, es como sujetarte de un lugar cuando ves que hay un precipicio. Pues está este famoso dejo de seguridad que deben de tener los reporteros, que tienen las noticias y las historias listas, pero bueno, las tenemos guardadas en un cajón. Es muy complicado hacer información, es muy riesgoso, no hay protección. O sea, final de cuentas termina una con la incertidumbre de quién me voy a cuidar cuando hago una investigación sobre narcotráfico, los narcotraficantes, o del fenómeno que hoy en día se llama la narcopolítica. Cuando se achica el espacio informativo, la sociedad queda más indefensa, queda inerme. Lo que estamos es frente a una amenaza de tal naturaleza que si se baja la guardia y no se actúa de manera contundente, esos narcotraficantes podrían de alguna manera inmovilizar el derecho de expresión. Hay que preguntarnos también si nuestro sistema jurídico mexicano es el idóneo, es el más justo, es el que evita menos la impunidad. Necesitamos caminar hacia la organización de los periodistas de tal manera que quienes están en los frentes de batalla no se sientan en soledad. Creemos que tenemos que estar de manera constante poniendo el dedo sobre el reloj, porque el gobierno es muy fácil olvidarlo. Un expediente borra otro, un asesinato borra el anterior, y en el caso de los periodistas pues es terrible la condición de impunidad. Hicimos lo humanamente posible y se avanzó en 2 meses tremendamente para esclarecerse. Señalar es también decirle a la autoridad: tú también estás propiciando la delincuencia con tu incompetencia, con tu omisión, con tu falta de trabajo efectivo. A mí no me gusta la lucha contra el narcotráfico, que parte de los héroes. Es que tiene que haber periodistas heroicos que sacrifiquen su vida. Eso solo demuestra las debilidades que tiene la sociedad. O sea, no podemos olvidar a nuestros muertos. O sea, en ningún sentido. Ni a los de la sociedad ni a los del periodismo. Y no podemos olvidar que se han ido sin justicia. Para mí es un... es un ídolo, no sé, porque... se pudo haber tomado la salida fácil, ¿no? ¿Sabes qué? Yo me lavo las manos y me alejo. Pero no, él siguió por su camino adelante. ¿Quisieron callarlo? ¿Lo callaron? Esa fue la única manera con que él, matándolo, dejaron de... que aunque el periódico sigue escribiendo lo mismo, pero por otra persona.